Hola, saludos nuevamente, mis amigos. Soy Tefe Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto Fernando Alonso. Bueno, como ustedes saben, Fernando Alonso, eh, el equipo McLaren ha confirmado que Fernando Alonso estaría corriendo en el Gran Premio de Malasia en Sepang, en Kuala Lumpur. Eh, y es prácticamente un hecho el regreso a la máxima categoría del piloto asturiano, eh, como sabemos, eh, tras pasar eh, los exámenes médicos antes de viajar uh, para el Gran Premio de Malasia, eh, el piloto asturiano depende solamente del visto bueno de la FIA para disputar la segunda para disputar la segunda la segunda carrera del campeonato mundial eh, y bueno eh, y desde el equipo McLaren consideran todo esto lo consideran un mero un mero trámite y han confirmado que el nuevo piloto McLaren debutará eh, por fin eh, en esta temporada 2015 en mclaren después de muchos años eh, después de muchos años en, de no estar en el equipo inglés y bueno eh, todos sabemos que eh, nos tuvo alonso en la carrera pasada en australia por el accidente que sufrió en cataluña. Durante los entrenamientos de pretemporada, pero sí, por fin va a estar en Malasia. Así que le deseo suerte, Alonso, para que pueda por fin volver a la carrera, por fin volver a la, a la actividad de la Fórmula 1. Y con esto me despido, no tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy Tefe Coyote F1, Cami fuera, chao.